Amigos, me encuentro con Loquito Killer directamente desde Puerto Rico, la Isla del Encanto, el que siempre levanta la bandera, siempre levanta nuestros colores, y ahora con ese tiempito de 6:43, estamos 6:43. Por la escalera. Loquito, ¿qué nos tienes que decir? Bueno, darle primeramente gracias a Dios, y pues estamos, ha sido un camino, no ha sido fácil, un camino duro, mucha piedra, mucho peñón, pero no nos quitamos, seguimos trabajando. Y pues dándole el show a la gente, ya por lo menos en la primera vuelta salimos por la puerta ancha, ganamos el match anoche también a los australianos, así que esperamos seguir trabajando con la máquina y seguir testeando para darle mejor show al público. Sabemos que últimamente muchas cosas te han pasado y estás aquí, eso demuestra tu poderío, ¿verdad? Y el amor a la aceleración demuestra que sí, eres un buen corredor, ¿ok? ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, que siempre he sido un guerrero y gracias a los angelitos que tengo y a la fanaticada, que esa es la número uno, esos fanáticos que me envían mensajes, como tú puedes ver los blitzes cuando tú vas a correr, la emoción de la gente, eso es lo que me llena y lo que me da ánimo a seguir trabajando. Y no ha sido fácil, pero ellos son los que me dan el ánimo y por eso pues sigo aquí. Estás aquí, te admiramos muchísimo, Loquito. Ahora, ¿qué viene? Pero ahora viene pues la otra próxima vuelta, seguimos trabajando con la máquina para hacer mejorar los números y ir hacia Maryland la semana que viene. Okay. Bueno, aquí directamente del Sport Compact Challenge, Loquito Killer, nuestra leyenda puertorriqueña en este evento, en este banquete de aceleración. ¡Boricua! ¡Boricua!